Layo cazará, hijo nacerá, y este a Layo matará, con su madre cazará, su tierra salvará, con su madre cazará, la preñará y reinará en Tebas. Es el motor, evidentemente, de toda la obra, porque es en esencia la maldición que le lanza el dios Zeus a Layo como castigo de una acción culpable anterior que le ha hecho y que se narra brevemente. Layo ha humillado al hijo de Pelo. Bueno, a partir de ahí, curiosamente, esta misma profecía que hace que Layo repudie a su hijo apenas recién nacido, haga que su mujer lo entregue a un pastor para que lo abandone o lo lance a las faldas del monte Citerón, que se apiada, este pastor se apiada del niño, se lo entrega a otro pastor, que a su vez se lo entrega a los lejanos reyes de Corinto, Pólibo y Mérope, que lo crían como propio. Corinto, donde crece el joven Edipo, en la creencia de que es el hijo de esos ancianos reyes que lo han criado con inmenso cariño, Pólibo y Mérope, Edipo, que en un momento determinado, por azar, en una fiesta, oye de unos comensales que se burlan de él, de un comensal concretamente, un hombre ya cargado en vino, dice la obra, le descubre que no es hijo de los padres que él cree, sin decirle cuáles son sus verdaderos padres, hace que se ponga en marcha el motor fundamental de la tragedia, que es la búsqueda de su propia identidad. Abandona Corinto y se va a inquirir a donde iban todos los griegos cuando tenían problemas. Se va a las faldas del monte Parnaso, al maravilloso santuario de Delfos, a preguntarle a la pitonisa, la sacerdotisa del dios Apolo, llamada pitonisa porque una serpiente pitón era el animal sagrado representante de Apolo, a preguntarle si quiénes son sus padres. El dios no solamente no le aclara quiénes son sus padres, sino que le dice prácticamente la misma maldición que Zeus le lanzó a Layo. Es decir, que matará a su padre, casará con su madre y tendrá hijos de ella. A partir de ahí, Edipo sigue inquiriendo y preguntándose quién soy yo, y se pregunta, ¿realmente mataré a mi padre? ¿Realmente casaré con mi madre? En ese camino de huida, prácticamente de esa maldita profecía, en un peregrinar que describe con hermosas palabras el texto de la tragedia, llega a un cruce de tres caminos a donde le llega al encuentro un cortejo formado por servidores y un noble anciano. En el encuentro de ambos, ninguno de los dos cede el paso al otro. Inflado de ira, inflado de orgullo, inflado de soberbia, es un tanto una característica del personaje como la búsqueda y la pasión por la verdad. Edipo no cede el paso al anciano y lo mata, naturalmente sin saber que ese hombre es su padre. Es el rey Layo, que volvía en ese momento a Tebas. Siguiendo su preliminar, llega a Tebas y encuentra que la ciudad está asolada por otra maldición
una esfinge tenía atenazada la ciudad. Ningún ciudadano es capaz de resolver el terrible enigma que ha lanzado la esfinge. Y curiosamente el enigma, la lucha entre la esfinge, al contrario de otras luchas míticas, por ejemplo, Sixtido y el dragón, etc., la lucha entre la esfinge y Edipo, muy típico griego, es una lucha de inteligencia. Porque lo que ha planteado la esfinge es, ¿quién es ese animal que muda de ser en el transcurso de su vida, que al nacer anda con 4 pies, después con 2, y cuando envejece con 3? ¡Hombre! Es aquel que dijiste que cuando en tierra camina, tiene primero, al salir de su pañal, 4 pies, y ya de viejo, en bastón, como en tercer pie, ha de apoyarse cuando le carga ya el espinazo de pez. Esa solución hace que la presencia de la esfinge se tambalee trágicamente, desaparece la esfinge. Edipo es festejado como liberador y la reina viuda, Iocasta, casa con él. ¡Saluda, pueblo! ¡Saludad al glorioso cortejo del poderoso Edipo, que en pleno apogeo entra en su reinado! ¡Prosternaos, alegraos! Alabad la felicidad, la fuerza, la prosperidad, el poder, el vigor, el valor, la fortaleza, el orgullo, el éxito, el progreso, el desarrollo, el avance, de la gloria, el auge, la prosperidad, prosperidad. ¡Saluda, pueblo! ¡Saludad al glorioso cortejo! Con un momento y en una situación que luego se repite como constante en toda la obra hasta el final, y que es un gran descubrimiento y un instrumento dramático de primer orden que luego todos los autores posteriormente se han utilizado, autores de teatro, cineastas, todos nosotros, y es que el protagonista o el personaje, el sujeto de la acción, el pobre, no sabe que se ha casado con su madre, y cuando empieza a inquirir su propia identidad, no sabe que está buscando al asesino de su padre, es decir, a sí mismo. Ese instrumento dramático que luego nos hace temblar como espectadores porque el personaje no sabe lo que nosotros sabemos. Termina el prólogo así. Y con ello en el prólogo hemos dado una serie de constantes. No solamente el director quería dar la información del mito, que era fundamental, la información de los antecedentes del mito, sino también toda una serie de constantes que mueven luego el planteamiento formal de la obra, la forma. La introducción de las máscaras, que ya conocemos, han sido designadas, este es Edipo, este es Layo, este es Iocasta, los pastores, los hemos visto. Sino también diferentes aspectos como la alternancia entre música tocada en directo, música grabada, canciones, recitado de los actores, en recitado del coro, etc. Ha terminado el coro y de pronto, en un clima totalmente distinto, empieza la tragedia. Y empieza la tragedia con una narración que nos evoca una situación análoga a la de Tebas, la ciudad de Edipo, una situación de Atenas, la ciudad de Sófocles, donde y para quién se escribió la tragedia. Thank you.
comienzo del verano, los peloponenses y sus aliados penetraron otra vez en territorio del Ática. Habiendo establecido su campo, talaban los árboles y robaban la tierra. Pocos días después, sobrevino a los atenienses una epidemia de peste muy grande que afectaba a todas las partes del cuerpo. Era más grande de lo que decirse puede y más dolorosa de lo que las fuerzas humanas podían sufrir. Por eso, muchos morían en las cuevas, echados y donde podían sin respeto alguno. Otros yacían en las calles y plazas revolcados y medio muertos. Los templos, donde muchos habían puesto sus albergues, también estaban llenos de hombres muertos. Nadie se cuidaba de religión ni de santidad. Eran violados y confusos los derechos de sepultura de que antes usaban, pues cada cual sepultaba a los suyos donde podía. En esta calamidad y miseria andaban los atenienses dentro de la ciudad. Fuera de ella, los enemigos lo tomaban todo a sangre y fuego. Traían a la memoria muchos antiguos pronósticos y respuestas de los oráculos de los dioses, y entre otros, unos versos que decían: vendrá la guerra, creed lo que decimos, y con ella vendrá la peste. La guerra vendrá, la peste vendrá. Cría nueva del antiguo casmo. ¿Qué trance es este en que os veo aquí postrados, coronados con los ramos de los suplicantes, y el pueblo está al par lleno de humo de incensarios y altar de cantos de salvación y de gemidos? Que yo, estimando justo no escucharlo, hijos, de boca de recaderos, heme aquí en persona que salgo. Yo, al que todos noble Edipo llaman. Pero anciano, explica, que eres el más propio para alzar la voz por esto. ¿Cómo habéis venido? ¿Por miedo o por consuelo? Pues Edipo, tú que señoreas en mi tierra, ya ves de qué manera estamos aquí postrados. Sacerdote yo de Zeus y otra gente coronados se postran en las plazas y ante el doble templo de Palas y la ceniza oracular de Ismeno. La peste odiosa avanza, arrasando tierra y pueblo, por quien se vacía la mansión de Cadmo y negro el Hades, se enriquece en llantos y gemidos. No con los dioses igualándote, por cierto. Yo ni estos otros a tus puertas nos postramos, pero sí juzgándote el primero de los hombres en casos de la vida y tratos con deidades. Tú, que al venir libraste a la ciudad cadmea del tributo que pagábamos a la cruel cantora, sea tú el mejor de los mortales, alza al pueblo, atente alerta. Piensa que este pueblo ahora te llama salvador por tu primera empresa, que nunca de tu reinado hayamos de acordarnos de haber subido a lo alto para caer después. No, sino levanta esta nación en seguranza, ya que nos trajiste entonces con pájaro venturoso la buena suerte. Muéstrate en lo de hoy el mismo, que si esta tierra has de regir como la riges, regirla será mejor con hombres que desierta, hijos desdichados. Me es sabida y bien sabida el ansia en que acudiste, pues bien sé que estáis enfermos todos, y aun enfermos no hay ninguno de vosotros que esté enfermo al modo que lo estoy, pues de vosotros el dolor le llega a uno, a cada uno solo y no otro alguno, pero mi alma gime por el pueblo y a la par por ti y por mí. Así que no de un sueño me despertáis ahora, sino habiendo ya, sabed,
y orado mucho, y muchos caminos hecho en vueltas de cavilaciones. Y el remedio solo, que mirando bien allá va, lo he puesto en obra, pues al hijo de Menecio, a Creonte, mi cuñado, a la mansión profética de Sebo le envié a preguntar qué debo hacer o qué decir para salvar al pueblo. A buen tiempo lo dijiste. Estos ahora me hacían señas de que se acerca aquí Creonte. Mi señor Apolo, ojalá en ventura salvadora tu pie nos llegue, como allá los ojos brillan. Mi señor, mi parentela, hijo de Menecio, ¿cuál es la voz del dios que vienes a traernos? Favorable. Digo que aún los males, y resulta que a derecho salen todos para bien, se vuelven. Pero ¿cuál es la respuesta? Pues ni temeroso ni animoso quedo con lo que has hasta ahora hablado. Y aquí delante de estos escuchar demandas dispuesto estoy a hablar, y no a pasar adentro. Para todos, alza voz, pues más arrastro duelo por estos que por cuido de mi propia vida. Vienes que diga lo que de vos el dios he oído. Nos manda Febo soberano claramente una mancha y culpa que en la tierra está arraigada, arrojarla y no dejarla criarse sin remedio. ¿Y con qué purga? ¿Cuál la cura de ese mal? Desterrando a un hombre, o bien si no pagando muerte con muerte, que zozobra el pueblo en esta sangre. ¿De sangre? ¿De qué hombre muerte nos denuncia? Una vez, señor, fue Layo nuestro rey, guía de Tebas, antes de que tú el timón tomaras. Lo sé de oídas, porque ver no lo vi nunca. De su muerte, claramente el dios se encarga ahora que se castigue a los culpables. ¿Quiénes sean? Pero ¿y dónde están? ¿En dónde va a encontrarse esto? Mala de seguir es huella de una culpa antigua. En esta tierra, hijo. Y que lo que se busca llega a alcanzarse, escapa lo que se descuida. ¿Pues qué? ¿Fue en el palacio Layo, fue en los campos, o en otra tierra donde sucumbió ese crimen? Un de viaje fue una fiesta lo que dijo y nunca volvió de nuevo a casa desde que partió. Ni un mensajero ni un acompañante hubo que algo viera que pudiese aprovechar saberlo. Se murieron, menos uno que de miedo huyendo nada explicar qué dio. Salvo una cosa. ¿Qué cosa? Que una puede hacer que se hallen muchas si atrapamos un pequeño arranque de esperanza. Bandidos dijo que le salieron y por fuerza no de uno lo mataron, sino a muchas manos. ¿Cómo pues un bandolero? Si de aquí no hubiera negociado por dinero, a tanto iba a atreverse. Eso se opinaba. Pero ya difunto el año no hubo valedor que la desgracia sacudiera. ¡Qué desgracia fue! Que así caído el mando sumo, pusiera estorbo a averiguar sobre el asunto. Y la esfinge y sus acertijos nos forzó a mirar a lo más de cerca, descuidando el caso oscuro. Pues yo de raíz, de nuevo, habré de esclarecerlo. Que con justicia Febo y tú también, en pro del muerto, habéis tornado nuestras atenciones. Así que en mí veréis también aliado justo, sirviéndole a esta tierra y a la par al dios, que no en favor de algún lejano ser querido, sino de mí mismo, y disiparé esta sombra odiosa. Que fuera quien mató a aquel, muy fácil querrá hacer en mí presa con la misma mano. Socorriéndolo a él, por tanto, a mí mismo me ayude.